Originalmente en español. Segunda parte de 2022. Yasuhi recibió un mensaje de un buen seguidor, editado. Te escribo a nombre de 11 semillas de mi grupo. Deseamos hacerle una petición a Yasuhi, a Fena o a cualquier persona de nuestra amada familia tajeteana. Quisiéramos que nos regalen un ejercicio efectivo para desarrollar nuestra telepatía, de tal forma que, ejercitado muy bien, logremos comunicarnos al menos entre nosotros telepáticamente. Existen muchos videos en YouTube que hablan de cómo desarrollar esta capacidad, pero entendiendo que en este mundo, por diseño, todo es mentira, no confiamos en la información de YouTube y deseamos que sean ellas las que nos enseñen un ejercicio. Entendemos que el Cabal, a través de control mental, ha establecido que la humanidad no es telepática y que eso no existe. Nosotros sabemos que no es así. Pensamos que desarrollar nuestras capacidades telepáticas supone una de las peores bofetadas para el Cabal y los controladores. Sería un hackeo terrible desde adentro a esta Matrix que establece que esta capacidad no existe. Gracias, adelantadas. El problema es que la telepatía no es algo aislado, que se pueda simplemente practicar con buenos resultados. El no tener telepatía es parte del grupo de acuerdos existenciales o reglas de posible y no posible de la experiencia en el llamado 3D terrestre, la experiencia de ser un ser humano. Es decir, que no sirve de nada o sirve de muy poco hacer ejercicios. Que además yo solo podría dar los mismos ejercicios que ya están en internet. La única manera de desarrollar telepatía a nivel útil es trascendiendo esos acuerdos de percepción, todos en conjunto, como paquete, porque todo está conectado. Es decir, que el desarrollo de la telepatía viene como consecuencia o como parte de evolución de conciencia en el sentido amplio. Se tiene que seguir un proceso de aumento de entendimiento, conciencia, avance espiritual, de comprender y de poder percibir otras realidades, densidades y dimensiones. Y eso se logra con un trabajo personal íntegro, no con ejercicios. Con un gran avance espiritual, expansión de conciencia y de los límites de lo que la persona entiende como posible y no posible, dentro de su percepción de la realidad. El problema con esto es que lo que define esa realidad y los acuerdos que la sustentan es un proceso mental muy mayormente inconsciente. O sea, se está tratando de cambiar el proceso no consciente y automático de la mente misma. La única manera es, como dije arriba, con un avance espiritual en conjunto, no buscando solo telepatía. Por eso, muchas personas la desarrollan rápidamente al subir al espacio, dejando la Tierra, porque cambia radicalmente el entendimiento de la realidad ante la evidencia tangible que los rodea por completo, con ello derrotando y trascendiendo viejos paradigmas, dejando los acuerdos de percepción y de lo real y no real, como shock. No puedo dar ejercicios porque no los tengo
o son los mismos. Sí que sirven, pero no es la solución. Solo es una ayuda o algo más. Es como darle a un obeso ejercicios para bajar de peso. No servirá de nada si no es consistente con otros ejercicios y principalmente si no deja de comer comida chatarra. O sea, debe hacer todo un cambio de dieta y de estilo de vida antes de que sirvan de algo los ejercicios que yo o alguien más le puedan recomendar. No es que no sean buenos esos ejercicios, me refiero a que no son suficientes para bajar de peso, o en su caso, para desarrollar la telepatía. No depende de mí, ni de nadie en el espacio, el que tengan o no telepatía o memoria. Depende del desarrollo espiritual y de conciencia de cada quien, de la percepción misma de la realidad y cómo la ve y entiende cada quien. Tienen que subir toda su mente y expandir su entendimiento y percepción. Mucho que aprender y aplicar en su persona. Y con ese proceso, se va desarrollando como algo inevitable, que brota como efecto secundario de su mayor conciencia más expandida y más amplia.